acercamiento con la escuela de Alemania que se llama la Hochschule, que esa escuela es un hermanamiento muy amistoso, que no intercambiamos nuestras culturas nicaragüenses con las de Alemania. Es una amistad que hay entre las dos escuelas. Pues hicimos pulseras, chapas, hicimos varios dibujos para mandarlo. No solo he recibido el apoyo de la beca con ellos para estudiar, sino que también he tenido muchas amistades con los estudiantes de allá del Colegio de la Hochschule, porque he recibido cartas de ellos, he recibido dibujos. Digo, bueno, el César Jerez empieza como colegio César Jerez en 1999. Pero nosotros ya teníamos un contacto con Alemania desde el año 1992, porque nosotros trabajábamos como maestros en un colegio que se llamaba Instituto Las Segovias Padre César Jerez, pero ese colegio cerró y ya nosotros en ese momento habíamos conocido a los maestros de Alemania, teníamos ese contacto. Y entonces ellos continuaron con 5 becas a lo largo de todo este tiempo. Hemos podido involucrar a ciertos niños que están, por ejemplo, Jamie es un niño becado y es un excelente estudiante también y tiene serios problemas económicos. Entonces nosotros lo metimos ahí y él, sus padres también se involucran. Yo soy la mamá de Marvin José Solórzano Picado, ¿verdad? Estoy agradecida pues con ustedes porque, o sea, en lo económico yo no puedo pues pagar el colegio y gracias a ustedes pues el niño está estudiando. Tengo 2 más, pero están en las públicas. Pero como él ya lo había matriculado acá, el papá tuvo accidente y entonces yo lo hablé con la directora, lo saqué pues sin decirle a ella. Y entonces ella después me mandó a llamar que el niño estaba becado. Estudiantes que están becados de Alemania, ellos elaboran cartas a veces. El contacto es más así, ¿verdad? Por carta. Tuvimos la suerte de tener un voluntario alemán y ese era un muchacho que realmente nosotros lo extrañamos todos los días porque era bien integrado. Y él nos motivaba a continuar. Mi nombre es Amelí, yo soy voluntaria de Casa del Tercer Mundo aquí en Esteli. Yo estudié por casi 11 años en el La Hochschule en Bielefeld, que tiene un hermanamiento con varias escuelas aquí en Esteli. La Hochschule es una escuela que explora otros caminos de educar a los niños y también es una escuela integrativa. Todos los años teníamos actividades para no olvidar y para como renovar el hermanamiento con la escuela aquí en Esteli. Los trabajos que hacen los chavalos en Alemania, ellos nos los envían y nosotros también hacemos ese tipo de álbumes para tener ese contacto siempre. Bueno, mi nombre es Cenelia Siles Espinosa. Vivo aquí en la comunidad hace más o menos unos 37, 38 años. Tengo 13 años de laborar con el aula de preescolar. La comunidad se llama El Jilguero y el preescolar tiene el mismo nombre de la comunidad. Estamos con las ciudades hermanas, con la escuela específicamente de la Hochschule. Y hemos recibido tanto y tanto de parte de ellos, como dije anteriormente, ¿verdad? Cuando estábamos conversando, que una de las cosas que más nos place es la relación amistosa que hemos tenido. Y además de eso, ¿verdad? La labor que han desempeñado a través de la distancia con nuestra escuela. Ya que aquí hemos recibido muchas ayudas económicas, ¿verdad? Además de la amistad,
además de las visitas, mucha ayuda económica. De nuestra parte hemos también dibujado cosas y escribimos, por ejemplo, en un curso en español, yo escribí muchas cartas de con mi mala español a ellos para saludarles y cómo están y quiénes son. Y también hicimos muchas actividades para recoger fondos para ellos, para ayudarles, comprar material que no tienen. Hace más o menos unos 2 años, creo, se solicitó también una grabadora, ya que aquí no teníamos sonido apto para que pudiera funcionar con el panel solar. También, ¿verdad?, nos proveyeron de él. Bueno, el año pasado se solicitó un inversor, que hablábamos que es ese aparatito que nos sirve para la música, ¿verdad?, ya que allí se tiene que pegar, digamos así, la grabadora para que reciba la energía. También para cargar celulares, para esas actividades nos está sirviendo. En la labor Schule, en los primeros años, teníamos un grupo de baile y una profesora ha aprendido con nosotros bailar como folclórico, bailes folclóricos con ropa tradicional de Nicaragua. Entonces yo todavía tengo fotos de mí bailando con esa ropa nicaragüense tradicional, bailando como a canciones nicaragüenses. La amistad, de hecho, que ya me considero amiga de ustedes, aunque estén demasiado de lejos, podría decir. Yo decía, en este momento ya no debe de ser tan asistencialista el hermanamiento, debe de ser más un compartir entre Alemania y nosotros, porque la verdad es que nos daba pena estar solo extendiendo la mano, pedir, y eso no es lo correcto, ¿verdad? Es más bien el intercambiar experiencias, conocimientos, y que nosotros también en algún momento podamos apoyar también a la escuela Laborschule.